Hoy, como ya me habréis oído decir muchas veces, es un día muy especial. Es probablemente uno de los días más importantes desde que estamos en el Consejo de Administración de este club. Hoy se da fin a un proceso de algo que era absolutamente indispensable para el desarrollo de los niños, no solo de los futuros talentos que el Racing tiene en sus secciones inferiores, sino para los niños de toda Cantabria. El que las instalaciones de la Albericia tengan dos campos nuevos de este nivel es un auténtico privilegio que solo se debe a la voluntad de tres instituciones, del ayuntamiento por su inmensa colaboración y especialmente de la Federación Cántabra de Fútbol. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento a José Ángel por su sensibilidad, ya no solo con el Racing, sino con el fútbol de Cantabria y especialmente con los niños. Insisto en la sensibilidad que el ayuntamiento ha tenido en todo este proceso. Esto es la culminación de un acuerdo de colaboración entre tres instituciones que, en mi opinión, da lo mismo que en un caso sea la Federación Cántabra o cualquier otra institución, debemos fomentar permanentemente, porque todo lo que sea en bien de la sociedad, en este caso es de la sociedad cántabra, debemos fomentarlo y promoverlo. Estoy encantado de estar aquí, por muchos motivos, ¿eh? El primer motivo es estar en Cantabria, esta tierra maravillosa, en Santander, que tengo unos grandes recuerdos. Después estar en la casa del Racing, histórico del fútbol español, de toda la vida. No sé si sabrán ustedes, los chicos jóvenes, que en el fútbol español hay unos 30 clubs que son de toda la vida. Entre ellos está el Racing, ¿eh? Que está intentando subir a la división, a la segunda división A. Sé que perdisteis el otro día, pero en fin, el fútbol puede darse los resultados de toda clase en cualquier momento. Estoy encantado. Bien. Después también tengo que decirles que estoy encantado también por estar hoy aquí para inaugurar estos dos campos de hierba artificial que eran necesarios, que eran necesarios y que aquí van a jugar montones de niños y jóvenes y mujeres que van a practicar este deporte que da tantos valores al ser humano, que solo por ello ya estaríamos todos contentos. Pero además pueden ser grandes jugadores, y además grandes jugadores de un gran club como es el Racing de Santander. Les deseo al Racing 167. que los cientos y miles de personas que vienen aquí, y sobre todo los niños que vienen del Racing de todas las categorías, de una escuela. Aquí las selecciones territoriales, el mundo de la mujer que juega al fútbol y cada vez mejor, estoy encantado. Y como presidente de la federación, a mí yo asisto a muchísimos actos, unos más solemnes que otros, pero para mí el que tiene más solemnidad y más significación es estos actos. Inaugurar instalaciones deportivas, inaugurar implantación de campos de hierba artificial para el fútbol aficionado. Voy a muchos actos, soy feliz, pero uno de los actos más felices de mi actividad como presidente de la Federación son estos. Es la puesta en escena de que el trabajo conjunto y de que el apoyo entre las instituciones tiene su fruto. Es cierto, como ha dicho Villar, que tenemos las instalaciones que son propiedad del ayuntamiento, que están cedidas al Racing y que hay más de 500 niños y niñas que juegan aquí continuamente y que ha habido un momento en el que las instalaciones estaban pues realmente mal. En ese momento, pues la Federación Cántabra de Fútbol se puso a disposición para invertir 367.000 euros, que se dice pronto, y para dejar estos dos campos pues tan maravillosos como los tenemos. Como todos conocemos también a Peláez, pues conocemos pues esa insistencia a la hora de pedir el dinero y por eso agradecemos a la Federación Española pues que haya invertido, que juntos hayan podido hacer pues esta realidad, que podamos estar hoy. El deporte, como saben, es importante para cualquier sociedad.
el deporte base, los niños, lo que se aprende con el deporte, a ganar, a perder, a trabajar en equipo, a suplir las carencias de un compañero y a saber gestionar tanto los éxitos como los fracasos. Por eso es importante para nosotros tener las instalaciones en las mejores condiciones y creo que este es el mejor ejemplo. Con lo cual, de verdad, gracias a las dos instituciones, Federación Española Cántabra, al Racing, y nada, que a partir de ahora pues que los chavales estén jugando aquí en las mejores condiciones.